El subtítulo del libro, eh, La cultura policial en Buenos Aires, eh, define, la, la, me parece, la problemática general del, del, del trabajo que hice. Y, digamos, no, no, no apunta tanto a la, la cultura de los policías eh, como cultura refinada eh, o distinguida, sino a la, a la cultura policial sin atributos, a la, a la cultura en el sentido de. Eh, prácticas culturales y en particular de prácticas de escritura. Con esto abarco una, digamos, una cantidad de, de, de prácticas que no solo, insisto, son de, 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 de escritura, sino también prácticas de producción de imágenes, revistas de policía, fotografías, producción inclusive de archivo eh, de la policía. Y digamos que con la idea de, de cultura policial también un poco quería alejarme de, de algunos digamos, trabajos en donde eh, se define a, a lo policial en términos de subcultura. A mí me parece que es posible eh, definir y pensar una, una cultura policial, representa eh, un modo de ser de, de una institución, un modo de construirse a sí mismo como policía, digamos, un modo de subjetividad. La policía en sí como institución eh, es un, un lugar, digamos, atravesado por por una tensión fundamental entre, entre eh, una institución creada eh, por, digamos, funcionarios que en general provienen de las clases populares, y, pero que al mismo tiempo, digamos, se le piden o se le exige un cierto posicionamiento en relación a los propios sectores de los que provienen. Y una de las cosas que intento mostrar en el libro también es cómo esa, esa tensión se expresa en la figura del comisario que me parece que está eh, tensionada entre, entre esas dos realidades, entre la realidad de una policía eh, que responde directamente al gobierno, al poder ejecutivo, pero que al mismo tiempo es una grilla de controles y de relaciones con, con el propio barrio. Yo creo que eh, principalmente entre los policías, y, y entre aquellos personajes que las policías definen como cultores de la mala vida, hay un campo de posibilidades en común, ¿no? hay un, una misma ciudad eh, y hay una misma ciudad en la cual eh, todo el tiempo se intenta definir eh, quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Y creo que la escritura de los policías es una escritura en tensión y, y denota cierta imposibilidad de definir claramente eh, un nosotros y un ellos, y es un poco lo que atraviesa toda la escritura institucional y la escritura como iniciativa individual. no El intento, que yo diría que, que hacia comienzo del 20 ya estaba bastante logrado, de definir, por un lado, una familia policial cerrada eh, en sí misma eh, y que excluye... Eh, digamos, un otro que a la vez es su objeto, ¿no? su principal objeto de intervención. Bueno, el trabajo que en la biblioteca eh, yo creo que tuvo también algo de, de recursividad, ¿no? eh, en el sentido en que eh, yo en algún momento me sentí un poco eh, persiguiendo policialmente textos policiales o intentando yo mismo, digamos, organizar un mundo. Eh, que había sido organizado por, por otros, ¿no? por ejemplo, en el caso de, de las prácticas de, del archivero, en las prácticas de archivo. El libro este, eh, yo diría que surgió de, de un par de hallazgos muy, muy particulares. ¿no? De, tiene mucha de curiosidad, eh, a diferencia de, de, de lo que venía trabajando antes sobre policía. Eh, de hecho, eh, eh, surge de. de de tomar contacto aquí en la biblioteca con dos libros que me llamaron mucho la atención, que fue un libro de, de un, escrito por un policía sobre la policía, eh, pero este personaje a la vez era, era anarquista y hace una crítica bastante demoledora de la policía, y otro texto bastante anterior, de, de mediados del 19, donde un policía eh, recién ingresado a la institución, Hace toda una, una revisión sobre el tema de la mazorca. Eh, en fin, pensé que eran dos piezas curiosas eh, y, y de ahí se abrió un mundo, de una, digamos, una cantidad de, de libros y de textos y de revistas y, y demás que arrancaron como, como un pequeño artículo y terminaron en un libro. Digamos que me llamaron la atención y, y, y me incentivaron a, a una cierta reflexión, no tanto en relación a qué esos textos des, decían acerca de la policía, sino cuál es el significado eh, del, del propio hecho de que los policías tomaran la pluma y se pusieran a escribir eh, sobre la ciudad, ficción, etcétera. Bueno, creo que, que estos, estos policías que escriben, eh, digamos, escriben y también viven en la ciudad, y comparten eh, con, un poco con todos los vecinos las, las tensiones de la vida urbana. Y creo que, que digamos, los, hay en la escritura este, eh, una, un intento de distanciarse por parte de la policía de, de un poco lo que fue su objeto durante casi todo el siglo XIX, definido un poco eh, ambiguamente como mala vida. Eh, pero también un intento de distanciar a los propios policías, digamos que eran parte de ese sector eh, que se definía como el mundo del delito, el mundo de la mala vida, y creo que esa es, la, es, es un poco la, la tensión, que, que es una tensión productiva, pues es la tensión que, que un poco induce y, y que fomenta la escritura.